Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, mis amigos de YouTube. Familia Cibernética, ¿cómo se encuentran? Aquí andamos al puro 100, dando lo mejor en este nuevo día, más de vida y salud que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y aquí compartiendo con ustedes un poquito algo de la chamba de hoy día. Pues aquí estamos. Aquí estamos reparando esta pared. Ya reparamos la esquina. Reparamos esta esquina. Quitamos el ladrillo malo y pusimos ya ladrillo bueno. Desde abajo hasta arriba. Entonces, el día de hoy, como esta esquina de la pared se hundió, entonces se craqueó aquí, miren. Se hizo esta craqueada aquí, que va en forma de escalera. Así, no, al contrario, es aquí. Entonces yo tengo que venir cortando con la pulidora. Así mismo, así como va ella, así en escalera hacia abajo, yo tengo que ir cortando todo lo que está malo. Y si ven aquí entra el agua, aquí pasa el agua, miren, entonces hay que echarle cemento nuevo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Aquí les voy a enseñar mejor, miren, si ven cómo se ve ahí, se ve que ya le repararon, pero entonces le hicieron mal trabajo porque no le cortaron, ellos le echaron un plástico, un hule. Este es un hule. Entonces yo tengo que cortar aquí, así profundo, para echarle cemento bueno desde abajo. Ya me falta todo de ahí para arriba. Ahí está la reparación que hice ayer con el compañero. Lo único que sí se traga polvo, ya vieron. Tenemos que reparar, déjenme abajo de este andamio. Espérenme. Tenemos que reparar todo aquí. Igual aquí, en escalera o zigzag hacia arriba para llegar allí. Esta pared necesita mucho arreglo. Ya está demasiado viejo. El cemento, miren, todo craqueado. Pero eso no está en el contrato. Eso tiene que hablar el patrón con el dueño del negocio. Miren, según eso no lo vamos a hacer, pero eso está ahí, ustedes pueden ver. Miren, si ven abierta la joina, si ven el join y tiene como media pulgada más abierto, es porque esa esquina de la pared se cayó, se hundió media pulgada y ahí la pared se rompió. Así es de que aquí andamos. Muchas gracias por ver mi video. Gracias por ese like que me van a regalar. Y ya saben que, como les digo siempre, para atrás ni para coger impulso. Aquí está otra. Miren, otra craqueada que también se va a arreglar. Muy mal trabajo, ¿verdad? No, o sea que ya son construcciones ya que tienen varios años. Entonces ya la consistencia, la resistencia del cemento ya llegó a su límite, por decirlo. Entonces es donde se craquea. Y obvio ahí entra el agua pasa cuando llueve y con viento el agua pasa. Pues ahí estamos. Muchas gracias para las personas. Le doy las gracias de corazón a las personas que ven mi video. Muchas gracias por estar siempre ahí al 100, pendiente. Ya me voy a llenar de polvo. Vieran esto como me hace tragar polvo. Ay, estos años. Tenemos que seguir porque
La cosa es darle. Vamos a seguirle dando porque la cosa, como le digo, que el ritmo no pare. Así es de que regáleme ese like y acompáñenme a tragar polvo. Sí, hay que darle porque está dura la crisis. Les voy a enseñar cómo se corta. Así se corta, guáchenme. Mira qué polvazón tira este bloque. Tira una polvazón del carajo. Por eso es. Ahí tengo mi máscara, yo la de antigases. La gas, la máscara antipedos. Entonces, ahí los dejo, pues ya saben que para atrás ni para coger impulso, regálenme un like siempre, ya saben. Que esos son de free. Paz y amor para todos. Se les quiere, se les aprecia. Que salito de oriente. Para atrás ni para coger impulso. Y lo mejor de todo, hagan el bien y no miren a quién. Y váyanse para la sombrita. ¿Ok? Ándale pues. Hasta la vista, babies. ¡Vámonos! Chao, chao. Ha ha.